Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVO Deportes de Cuarto Poder este viernes 22 de abril del 2022. Es un gusto saludarlos a través de nuestra plataforma informativa en Facebook, Cuarto Poder MX. Y también, si usted quiere seguirnos a través de Instagram y Twitter, arroba Cuarto Poder MX, y desde luego nuestro canal en YouTube, Cuarto Poder MX. Usted ya conoce nuestras plataformas informativas. Hoy hablaremos un poco de lo que ha acontecido en el mundo deportivo en los últimos días, también de lo que se vivirá el día de mañana con Cafetaleros de Chiapas, que estará buscando su pase a las semifinales de la Liga Premier MX. Se enfrentará a Durango a las 7 de la noche. Y nada más le recordamos que mañana habrá venta de boletos. Si usted quiere ir, puede adquirir sus entradas en la taquilla norte del estadio. Están en precios en la zona de sombra, 70 pesos para adultos, 25 pesos para niños. Y se habilita también la zona de sol preferente, con un costo módico de 30 pesos para adultos, y los niños entran completamente gratis. 7 de la noche, un horario especial para que la afición esté presente pues en este importante encuentro rumbo al ascenso del equipo de Cafetaleros. Y ahora sí, arrancamos con el itinerario deportivo de manera local. Hablamos del físico constructivismo, porque un evento bastante importante se aproxima, como lo es el Mister Chiapas, en dos categorías también muy relevantes. Jesús Ortega nos presenta la siguiente información. Comenzó el conteo regresivo rumbo al 23º Campeonato Estatal Selectivo de Físico Constructivismo y Fitness Mister Chiapas Juvenil y Veteranos 2022, a efectuarse este domingo 24 de abril a partir de las 12 del día en la cancha de usos múltiples del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez. La Asociación de Físico Constructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó la convocatoria para los gimnasios afiliados a fin de que reúnan a sus atletas en este evento con carácter clasificatorio para el 43 Mister México Juvenil y Veteranos, a efectuarse los días 29 de abril y 1 de mayo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México. La convocatoria del Campeonato Estatal Selectivo está dirigida a atletas de ambas ramas, y en el caso de las damas se divide en Fitness Figura Master, Fitness Bikini Juvenil y Master Bikini Wellness Juvenil, y Master Juvenil hasta 23 años libre y Master de 35 años en adelante. Para la rama varonil se da en categorías juvenil hasta 16 años, hasta 18 años y hasta 23 años, en principiantes, novatos y avanzados, además de la Men's Psyche hasta 23 años libre y veteranos de 40 años en adelante. La premiación consistirá en medallas del primer al tercer lugar para principiantes y novatos, trofeo escultura del primer al tercer lugar de cada categoría, así como los gastos pagados para los primeros lugares de las categorías juvenil, veteranos, Men's Psyche varonil, así como para la femenil juvenil y máster de fitness figura bikini wellness, para asistir al evento del Mister México Juvenil y Veteranos en la capital del país. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Importante evento de los músculos que se estarán dando aquí en Chiapas. Mister Chiapas, un evento que a lo largo de muchos años se ha distinguido y ha brindado pues grandes físico-culturistas en la entidad, que incluso a nivel nacional han obtenido primeros lugares, segundos lugares también, y puntuaciones bastante destacadas. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con el Mister Chiapas a nivel del físico-culturismo. Vamos a hablar ahora del tema del ciclismo, porque si recuerda, hace un par de semanas atrás también le expusimos la situación que se vive con el tema de la asociación. El pasado 18 de abril debió haberse celebrado una asamblea extraordinaria por asuntos extradeportivos. Esta se prolongó y será la siguiente semana cuando las agrupaciones interesadas, así como autoridades estatales, se reúnan para definir el rumbo de esta disciplina en la entidad. Aquí la información. Luego del fuego cruzado de declaraciones entre las agrupaciones que buscan liderar el ciclismo en el estado, será el próximo jueves 28 de abril cuando se lleve a cabo la asamblea extraordinaria en la que se definirá el futuro de este deporte en la entidad, teniendo como sede las instalaciones del Instituto del Deporte, y se contarán con la presencia de autoridades estatales. Aunque en un principio había informado que el 18 del mes en curso se celebraría la asamblea, al final se cambió de fecha y habrá que esperar un par de días para reunir a los involucrados e interesados en el ciclismo. En su momento, Roberto Ballinas Domínguez del Club Ligres indicó a este medio que fue una junta con autoridades nacionales lo que propició la realización de estos trabajos. Por su parte, Mario Maldonado Romero, actual dirigente de la asociación, dijo que el llamado se debió a caprichos de un sector que no ha aceptado la forma en que han trabajado
en los últimos años. La convocatoria para participar en la reunión indica que las escuelas, ligas y ciclistas deberán estar debidamente afiliados a la Federación Mexicana de Ciclismo, aunque se supo que los 39 clubes registrados no serán los únicos que se tomen en cuenta, pues durante la asamblea tendrán oportunidad de afiliarse los que aún no lo han hecho. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En primera instancia habíamos dicho que eran 39 clubes. Al final, en una lista que se definió y que se dio a conocer, pues son 47 los clubes que tendrán, pues en este caso consideramos voz y voto. La asamblea será de manera presencial. Se manejaba que pudiera ser vía Zoom por aquellas escuelas, ligas o incluso clubes, como mencionamos antes, que están alejadas de la capital del estado. Eso quedó descartado. De buena fuente conocemos que será de manera presencial en las instalaciones del Instituto del Deporte y estarán también autoridades estatales y nacionales del Sistema Nacional del Deporte. Ojalá que se llegue a buen puerto para que de una vez por todas el ciclismo comience a despuntar de manera importante en nuestra entidad. Vamos ahora a otro tema, hablamos de las carreras pedestres porque este domingo se celebrará una emotiva justa atlética. ¿Y por qué? Bueno, porque se estarán festejando los 81 años de Freddy Valencia. Usted dirá, ¿quién es Freddy Valencia? Seguramente cuando le digan el Puma, sabrá identificarlo inmediatamente. Él estará de manteles largos el próximo fin de semana y su carrera estará rodeada de amigos que le desean lo mejor. El día de ayer se presentaron los últimos detalles y aquí le brindamos la información al respecto. Todo está listo para que este domingo 24 de abril, más de 400 runners celebren con Freddy Valencia el Puma sus 81 años de vida con la justa atlética Vamos Ancianos, misma que partirá del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca, culminando frente al Monumento a la Mujer Soldado en la zona norte-oriente de la capital. Quiero de todo corazón agradecerles su presencia. Yo saben ustedes que aprecio mucho su carrera, su trabajo. No es fácil, incluyendo las ideas que a veces me han sufrido como periodista. Por eso yo, de antemano, de todo corazón, que Dios me lo cuide. Y gracias por estar aquí con nosotros. La salida se dará a las 7:30 de la mañana en Cañahueca. El contingente deberá tomar el Boulevard Belisario Domínguez pasando por los parques de la Juventud, La Marimba, Central y 5 de Mayo. Una vez llegando a la altura de la colonia Las Palmas, tomarán dirección hacia la zona norte y encaminarse al Monumento de la Mujer Soldado, ubicado frente al Parque del Oriente. Además de darse a conocer los últimos detalles del certamen atlético, se informó que la vida de Freddy Valencia se plasmará en un libro que Marvin Arriaga, quien también es corredora y escritora, escribirá y en donde plasmará las vicisitudes que ha pasado el veterano corredor. Quienes estamos en esta mesa y quienes lo conocemos, hablamos que es un ejemplo de vida por la edad, por la constancia, la disciplina. Pero hay historias que contar, hay una vida, y en esa vida está llena de colores, de altibajos, de sacrificios, de soledad, y esa es la historia que vamos a contar. Finalmente, en el tema de la premiación, a los primeros lugares de las categorías se le entregará medallas y premios en efectivo, así como trofeos diseñados por el propio Puma. Durante el trayecto, es importante decir que los corredores tendrán seguridad vial y puntos de hidratación debidamente establecidos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Más de 400 corredores estarán pues codo a codo con Freddy Valencia el Puma, con alguna de sus hijas, que hay que recordar, este evento atlético busca recaudar fondos tanto económicos como en especie para las dos hijas que sufren discapacidad por parte de Freddy Valencia. Entonces, si usted quiere apoyar, aunque no corra y llegue ese día del evento, puede llevar pues productos en especie, pañales para adulto, comida, no perecedera, desde luego, algún tipo de ropa adecuada para una persona mayor, lo que usted guste llevar, donar, lo puede hacer el día de la carrera. La meta está ubicada en el Monumento a la Mujer Soldado, frente al Parque del Oriente, allá en la zona norte-oriente, desde luego, de nuestra ciudad capital. 7:30 de la mañana se accionará el disparo de salida desde Cañahueca y pasará por toda la central de Tuxtla Gutiérrez hasta llegar a la colonia Las Palmas para bajar hacia el lado norte. Se espera pues que sea una vendimia total, una fiesta deportiva en favor de Freddy Valencia y su familia. El próximo lunes, primero el creador, le estaremos informando al respecto de este gran evento deportivo.
Continuando con el tema de las carreras pedestres, pero con algo más de distancia, específicamente en el ultramaratón. También aquí en Cuarto Poder le dimos a conocer que hace unos días Oscar de los Santos, el famoso cuatro pilas 100K, obtuvo el tricampeonato en el selectivo nacional non-stop de Isla Mujeres. Tricampeonato, se dice muy fácil, pero el propio Oscar de los Santos nos comenta que en esta ocasión el triunfo fue más de una persona. Aquí las palabras del multicampeón chiapaneco. Con las emociones todavía a flor de piel por haber conseguido el tricampeonato en el selectivo nacional non-stop 24 horas, Oscar de los Santos confesó a Cuarto Poder que en esta ocasión su victoria se debió al gran esfuerzo de su equipo. Ahora mismo, el ultramaratonista disfruta de lo conseguido, pero reconoce que a partir de ahora, el esfuerzo deberá ser el doble para conseguir los resultados en Brasil. Fue de equipo, ya no fue solo mío ese triunfo, fue de mi preparador físico, del fisioterapeuta, Tello Vianola, que me sacara de una pequeña dolencia porque estaba dentro de unas 2 horas que se había iniciado. Tuve un problemita plantar, vino un cambio de tenis, vino masajes, con un aparato en la planta del pie, y pues yo les agradezco, fue trabajo de equipo, me sacaron de esa pequeña dolencia que me, no, tuve, pues, no era la opción decir no era la opción renunciar, sino que era para adelante, y gracias, yo le agradezco a ellos, a ese gran equipo que se hizo, sí, ese triunfo se, para todo Chiapas, que se hizo, pero se hizo en equipo. El triunfo es de, la victoria es de el preparador físico Ignacio Mota, y obviamente de Tello Vianola, y obviamente yo que fui el protagonista para ponerle la cereza al pastel y traernos ese primer lugar y el tricampeonato a nuestro estado de Chiapas. De los Santos refrendó su hegemonía como el mejor de su categoría en el ultramaratón, aunque no descartó en ningún momento que podría caer. Sin embargo, su gran preparación le dio seguridad en cada paso que dio en Islas Mujeres. Sin perder tiempo, Cuatro Pilas 100K y su equipo en general comenzaron los entrenamientos, aunque la planeación específica rumbo al Campeonato Continental de Sao Paulo, Brasil, previsto para septiembre de este año, todavía se definirá. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Tentativamente para septiembre de este año se estará realizando el evento continental en Sao Paulo, Brasil. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi 5 meses de preparación, pero Oscar de los Santos comenzó ya con pequeños trotes regenerativos, pues luego de estar corriendo ininterrumpidamente durante 24 horas. El plan estratégico todavía no está definido. El mismo ultramaratonista nos confesó que junto a su entrenador, el profesor Ignacio Mota Moreno, estarán pues analizando las circunstancias a las que se enfrentarán allá en tierras cariocas, todo lo que tiene que ver con el tema del clima, la altimetría, el tema de conocer quiénes serán los posibles rivales a los que estará pues enfrentando allá el chiapaneco durante el mes de septiembre. Entonces se encuentran en esa planeación táctica de lo que pueda acontecer para Oscar de los Santos. De entrada, el tricampeonato, insisto, suena bastante muy bien y es sencillo de pronunciar, pero en la práctica, usted lo escuchó a Oscar de los Santos y a su equipo, le llevó mucha disciplina y mucha constancia. Enhorabuena para ellos, enhorabuena para el equipo chiapaneco. Ahora cambiamos de tema, hablamos del fútbol soccer en la tercera división profesional, porque un encuentro interesante se estará realizando en Palenque. Dos cuadros chiapanecos estarán midiendo fuerzas allá en la selva del estado. Jesús Ortega nos presenta la información. Con el objetivo de sumar una victoria para mejorar en la clasificación de la zona A rumbo a la liguilla, la Universidad del Sureste FC recibe este sábado a las 2:30 de la tarde a los Araguatos de Palenque en duelo de la jornada 22, última de la fase regular en el grupo 2 de la Liga TDP. Con boleto a la liguilla en mano, los universitarios reciben en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez al ya eliminado cuadro palencano en un duelo por el orgullo, pero en el que también podría asegurar una mejor posición final en el grupo 2, pues de momento son quintos con 35 puntos. Sin embargo, el duelo no pinta sencillo para los universitarios, pues Araguatos intenta salir del fondo de la tabla, lo que lograría sumando al menos 2 puntos en esta visita a Comitán y esperando a que el Atlético Ixtepec pierda en casa contra Antequera. Finalmente, vale la pena mencionar que previo a la última semana regular de esta temporada,
La directiva de la Liga TDP reportó que ya solo hay 3 cupos disponibles para la liguilla en la zona A, es decir, que ya se tiene a 29 de los 32 clasificados, mientras que en la zona B aún quedan 5 lugares. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, les había comentado que era en Palenque, no, es en Comitán de Domínguez. El encuentro UDS estará recibiendo a los Zaraguatos de Palenque. Un duelo con muchas posibilidades, pues, de ver al equipo comiteco, de pues comenzar a preparar lo que será su participación en la fase final de la Liga de Desarrollo. Ahí también estará pendiente mi compañero Jesús Ortega para en los siguientes días informarle lo que acontece con el cuadro de Comitán. Hablamos ahora de lo que le mencionamos al inicio de este programa, de los cafetaleros de Chiapas, que el día de mañana, en punto de las 7 de la noche, 24 horas después de ahorita, se estará disputando el juego de vuelta de cuartos de final. Alacranes de Durango es el rival. Marcador global hasta el momento 1-1. Ventaja en diversos sectores para el equipo del profesor Miguel Ángel Casanova, que, entrevistado también por Jesús Ortega, no descarta pues la posibilidad de salir a ganar. Su fiel forma de juego, que siempre es ir a la ofensiva, la plasmará el día de mañana, por lo que el entrenador de Cafetaleros confía en salir a ganar y certificar su pase a semifinales. Aquí la información. Triunfar por el número de goles y no por otro criterio como mejor posición en la tabla es la meta de Cafetaleros de Chiapas para su duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Premier ante Alacrán de Durango, a disputarse el próximo sábado a las 7 de la noche en el Estadio Soque Víctor Manuel Reina. Así lo manifestó su director técnico Miguel Ángel Casanova, quien adelantó que no piensa salir a especular con el 1-1 logrado en el duelo de ida, a sabiendas de que un empate por cualquier marcador es suficiente para llevarse la serie ante el vigente campeón de la categoría. Nosotros vamos a salir a ganar como lo hemos hecho en todos los partidos de local de este campeonato, donde hemos ganado todos y el equipo se va a brindar para ir a buscar el triunfo y no estar dependiendo de una ecuación matemática, afirmó el estratega. El técnico recordó que este duelo representa una revancha deportiva, pues hace un año fueron eliminados por los Alacranes en esta misma instancia de liguilla, favorecidos por la posición en la tabla tras igualar 0-0 en los 2 partidos de los cuartos de final. Añadió que ve a sus jugadores contentos y motivados para el duelo de vuelta, además de que el grupo está completo tras el alta de Luis Alfonso Rodríguez, que se perdió el primer juego de cuartos de final por lesión. Para concluir, Casanova invitó a la afición para que los apoye este sábado en el Estadio Soque, donde buscará mantener el invicto e ir avanzando paso a paso en esta liguilla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues ya lo saben, hoy mañana Cafetaleros ganar o ganar para instalarse en las semifinales de la Liga Premier, y hasta el momento todos los caminos les favorecen. Ojalá que sobre el césped, sobre el rectángulo verde, así corresponda al equipo chiapaneco. Por cierto, hoy en la mañana realizaron el día de medios, estuvieron jugadores del equipo atendiendo a los diversos medios de comunicación, válgase la redundancia, y que estuvieron ahí para brindarles los minutos, conocer cómo son las sensaciones previos a el encuentro del día de mañana. Si usted quiere saber más al respecto, lo invitamos también a que adquiera la versión impresa, en donde Jesús Ortega les brindará toda la información también suscitada el día de hoy por la mañana. Vamos a hablar ahora, para ir cerrando la emisión del día de hoy, de lo que aconteció con esta jornada doble o triple, como se le conoce también, del fútbol mexicano. Fue la antepenúltima jornada e inició con un triunfo bastante importante por parte del Pachuca ante el Puebla. 1-0 fue el resultado final, y con eso el cuadro de Hidalgo se erige como líder momentáneo y ya clasificado a los cuartos de final. La sorpresa de esta jornada fue la victoria de 2-0 del Necaxa ante el equipo de Tigres. Los Tigres del Piojo Herrera, que venían de ganar de manera importante, terminaron pues siendo batidos por los necaxistas. Rodrigo Aguirre y Jesús Escobosa fueron los anotadores del gol. Más actividad de esta fecha, los de Juárez, los Bravos de Juárez, terminaron venciendo 1-0 al cuadro de Toluca. Pudieron haber sido 2, en el primer tiempo le anularon un gol
legal al cuadro del Tuca Ferretti, que no perdonó, les echó miradas de pocos amigos. Es solo porque no puede hacer más el Tuca, si no se come vivo a la terna arbitral. 1-0, último lugar el cuadro de Bravos, pero pues le hizo la travesura a los Diablos Rojos del Toluca. Las Chivas volvieron a ganar con Ricardo Cadena al mando, 2-1 en extremis al equipo de Tijuana. Irán Mier comenzó pues abriendo el marcador en contra de las Chivas con un autogol. Después Jesús Angulo y Pavel Pérez fueron los anotadores de los goles con que el rebaño sagrado obtuvo una victoria más importante y que le dé oxígeno de cara a la ronda final de este torneo. San Luis, el Atlético de San Luis paró el buen accionar de los Pumas. Germán Berterame al 12 tras un penal y Luis León de cabeza marcaron las dos anotaciones con la que San Luis alcanzó los 5 partidos sin perder como local y también está afianzándose en puestos de repechaje. Otro encuentro de esta jornada doble fue pues la victoria de 2-0 de América ante León. Un partido rarísimo, 3 expulsados por parte de León. El América pudo haber metido hasta 5, no lo hizo y terminó solamente por marcar 2. Richard Sánchez de tiro libre y Alejandro Sendejas, un golazo en la parte final del encuentro, le dio la victoria al cuadro americanista, que ya, después de que era último lugar, es sexto de la clasificación y recibirá hasta el momento el juego de repechaje en su casa. Otro encuentro de esta semana doble fue el empate a 0 entre Monterrey y Atlas, 2 de los conjuntos que se encuentran peleando las primeras posiciones del presente campeonato y que están pues también luchando por instalarse en la fase directa de los cuartos de final. Y el último encuentro fue el día de ayer, el 1-0 de Cruz Azul ante Querétaro. Casi en extremis la victoria de la máquina fue Pablo Aguilar de remate, en un segundo remate que le dio el triunfo a los cementeros, que nuevamente están en la pelea por buscar las primeras posiciones. Después de esto, ¿cómo quedó o cómo está momentáneamente la clasificación? Pachuca es líder con 35, Tigres con 32, segundo. Estos dos ya están clasificados de manera directa a cuartos de final. Puebla y Cruz Azul están momentáneamente también 26 y 24 puntos. Rayados, Atlas, América todavía pueden hacerle la travesura tanto a poblanos como a Cruz Azulinos. El América, les decía, ya está clasificado o está virtualmente clasificado a repechaje. Abajito están las Chivas. Necaxa también, que está peleando. San Luis, que desplazó a los Pumas, está en repechaje. León también está peleando ahí puestos de reclasificación junto a Toluca. Santos, que pese a haber perdido en contra de Mazatlán, mantiene esperanzas. Xolos, Mazatlán, Querétaro y Juárez en la parte baja del campeonato. Así culminó o así está la tabla en lo que fue la finalización de la fecha doble. Y de inmediato se inicia ya la jornada 16 de este clausura 2022. Los encuentros, de hecho, ya se están jugando en estos momentos. Puebla en contra del Necaxa. Más tardecito estará en actividad el cuadro de Bravos en contra de Mazatlán. Para mañana a las 5 de la tarde, Pachuca en contra de Monterrey, puestos también de liguilla. Tigres en contra de América, ni se diga, partido fundamental. Mismo que el Chivas en contra de Pumas, Toluca en contra del Atlas, Cruz Azul en contra de el San Luis. Esto ya el día domingo, Santos en contra de León y Xolo Escuintles en contra de Querétaro. Esa será la penúltima fecha de este clausura 2022. Rapidito se pasó el torneo. Hay quienes tienen posibilidades todavía y les repetimos nuevamente, en los juegos principales y cardíacos serán Tigres en contra de América, Chivas en contra de Pumas, el Cruz Azul contra San Luis también. Los potosinos vienen con una racha positiva. Y no se diga el Santos contra León en el caso de la Fiera, el Puebla contra el Necaxa. Bueno, la mayoría de los encuentros, salvedad de los Bravos de Juárez, que no pelean nada más en este torneo. Así inicia la penúltima fecha de este clausura 2022. Y antes de despedirnos, le recordamos mañana 7 de la noche, Cafetaleros en contra de Alacranes en el estadio Soccer Víctor Manuel Reina. Cuartos de final de vuelta, buscando el equipo del Aromático su pase a semifinales en la Liga Premier. De mi parte ha sido todo, gracias al gran equipo que está detrás de cámaras, a la producción general.
Pase un buen fin de semana. El día lunes mi compañero Jesús Ortega los espera con toda la información suscitada este fin de semana en el aspecto deportivo. Cuídese, que tenga un excelente fin de semana.